Listo. Mi nombre es Gilberto Granham. Soy un artesano de aquí, de la ciudad de Pasto, Colombia. Esta artesanía la vengo trabajando hace unos 42 años. Inicié de la edad de unos 20 años. Salí del ejército y no sabía qué hacer. Y aquí en Pasto había talleres de esto, de barniz. Y me gustó, fui a pedir trabajo. Pero estuve aprendiendo durante 3 años, pero no esta clase, sino otra clase más sencilla. Durante mi carrera me propuse a hacer estos trabajos especiales, ¿no? Y entonces hice unos cursos de pintura, de diseño. Y entonces eso ha sido que nos ha rendido, digamos, para poder hacer las cosas más bien. ¿Qué sabemos de la técnica? ¿Cuándo empezó, más o menos? Tenemos trabajos aquí que se ha visto desde el siglo XIV. Entonces es técnica indígena, ¿no? Sí, sí. ¿Los pigmentos son naturales? Todo es natural, sí. ¿De dónde viene el barniz? El barniz viene de una selva o de un sitio que se llama Putumayo, es una selva, y allá son silvestres donde se encuentran los árboles. Hoy en día se lo está refloreciendo el barniz, no porque se pierda, sino por más facilidad, para sí. Porque esto es muy complejo para coger hojita por hojita. Básicamente el barniz, ahora lo veremos, se convierte en esta pasta, sí. Que se ha coloreado, se pega en la pieza y entonces se dibuja bisturí, se corta los pedazos y después se rellenan con colores. Sí, así es. Y le va dando aquí la forma, ¿no es cierto? La forma que uno quiera. Se puede dar prácticamente en cualquier color. Y lo bueno del barniz es que dicen que se puede trabajar en cualquier superficie, ¿no? Sí. ¿Incluso cristal? Sí, en cristal, en cuero, en hierro, en metales. En todo. Muy bien, vamos a descubrir la hoja del... ¿Cómo se llama el árbol? Barniz o mopa-mopa. Mopa-mopa, la hoja del mopa-mopa. Una planta oriunda y que solamente se encuentra en la región del Putumayo, sí. Al sur de Colombia. Es como la provincia o la región que hay al lado de Nariño, que es donde está la ciudad de Pasto. Este es el barniz, el barniz. O el mopa-mopa, que viene ya cosechado, digamos, de la selva. Del Putumayo, son hojas. Hay una hoja que se ve. Sí, mire, son... este es el tallo, mire. A ver, este es el tallo. Ajá. Se tiene que mantener fresco porque si se seca ya no se puede trabajar. Son hojas, mire. Son hojas y digamos, se lo coge y se va formando un bloque, mire. Este es el final del tallo, ¿verdad? Claro, mire, ya se lo quiebra aquí. Sí. Y luego ya se le va dando una transformación. Se calienta, se machaca y se calienta, claro. En agua caliente y sale esta pasta, el verde. Sí, ese es el color natural. La impureza se van con el agua, me había dicho, me decía, ¿no? Sí, sí, el color natural. Estos barnices ya están teñidos. Mire. ¿No es cierto? Ya están teñidos los colores. Este es el color que está allá afuera. ¿Se mete? Sí. Eso. Pues a veces nos echamos agüita en la mano para que no se nos pegue, porque ahí está quemante, sí. ¿Cierto? Pero a veces le mermamos y ya cuando está él, digamos, metemos la mano para sacarlo. Esto es bien. No te lindo. Mira, ¿ah, ya? Vea, mire, vea. Ah, se estira. ¿Como goma? Claro. ¿Rápido? Mire, vea. Él es, digamos, manejable. Sí, maleable.
¿No es cierto? Salimos allá afuera de la claridad. Sí. Él es manejable, mire, mire, mire. Es un caucho, esta es una resina, mire. Que, uh-huh. que se estira y él va dando, mire, mire. Se mezcla. Vémonos este rosado. Este lo vamos a estirar allá afuera. Totalmente seco, sí. Sí, está seco. ¿Qué grosor, hasta qué grosor puede alcanzar este sin que se rompa? Uno ya tiene, digamos, la práctica cuando queda muy delgadita o gruesa. Sí. ¿No es cierto? Entonces uno al calor ya sabe al momento de ¿cómo? De que es de poder estirar la tela. Ahora vamos a estirar este color. Pero me voy a listar acá. Sí. ¿No? También lo mismo. Digamos todo. Mira. Ah, ya. No, vamos a estirar. Otro ayudante. Si no, mi ayudante son estos clavos. Mire. Le coloco ahí, mire. Y voy estirándola. Y a veces le metemos el diente, mire. Eso sí tradicional. Listo está la tela, mire. Sí. ¿No? Y aquí también ya es para decorar. Ahorita ponemos este color aquí y lo podemos recortar. Sí. Mire. Listo. Esta es la tela que ya queda. Pero tenemos que cortarle. Claro, le va dando la forma del tallo. Ya en la práctica, ¿no? No hay sí. nada que hacer. Y esto que estoy sacando aquí, después tengo que llenar. Con el color que quiere, ¿no? Claro, el color que uno quiera. Parece que es una textura como plástico duro. Sí. Una sensación. Claro. Pero aquí ya se va empezando, ya se va. Sí, ya se está poniendo dura poco a poco, entre plástico y goma dura, se está poniendo cada vez claro. Esto se puede seguir aprovechando, ¿no? Claro, claro. Es, digamos, el clima, digamos, yo aquí pongo esta puerta para que no se enfríe tanto, porque el frío lo va empiezando. Sí. Y ponemos aquí en este plástico para que nos dure. Por ejemplo, a ver, ¿qué le hago aquí? Hagámosle este, a ver. Mire, del color eso no importa. Ah, claro, se queda en claro, el relieve ayuda. Relieve, claro. El relieve ayuda. Mire. ¿Cierto? Y esa tela está muy delgadita, me salió muy delgadita. Mire. Entonces, con el bisturí le vamos a ir siguiendo por el relieve. Ya, mire, ya va dando la forma, ¿no es sí. cierto? Pero aquí hay que darle más pulimiento, más parejito para que se aprecie bien. Aquí hay algunos ejemplos del maestro firmado. Sí. ¿Este es un joyero? Aquí está firmado. Sí. Este es un buen trabajo.